Resulta que en el implante se aloja la conciencia de Kate Oxman, el hijo director general fallecido, que le ofrece un trato. Si me escribe su muerte, me dejará en paz y me reconocerá como la habitación de las cosas. Y yo tampoco, me dice, así que hay que darle prisa. Pero algo de más aquí. Necesita papel higiénico y caja. Thank you.
está mal. Con lo bien que se te da todo esto, puedes dejar tu trabajo actual y dedicarte a la administración. Lástima que seas una proyección y no pueda dar tu nombre ni atención. Sí, tengo mucho el centro empresarial y comercial complejo Valle de Río está en la carne de trato de la vida para que la gente compre y tome su algo de la población. Alejo mucho de la carne. Nos hemos quedado tan cerca de los gráficos. Nos estamos acercando al avance. Muy bien. Me van a necesitar algo. Pero tal vez eso no es lo que se me ha hecho. Alguien la canta en el cabo de aquí. Consigue un arma en la tienda del banco. No se puede marcar algo. No se puede hacer. Aquí no se puede. Thank you.
la bienvenida a mi amigo que me comentó todo sobre la tecnología, no tengo para hacer un tipo de decisión, porque no tengo ningún tipo de en la cámara de la espera la conseguida de los gratis. Por favor. No. Otra vez no. Dile a tus amigos que si tengo que seguir regalando armas al primero que pase, me voy a olvidar de cerrar el chiringuito. Despediendo por fin, ya voy a estar andando con el hijo. Ningún humano que más te guste del monstruo, pero que no se te olvide pagarlo. Bueno, pues no hay mucho que escoger tampoco. ¿Sí? Vale. Ah, inventario de quién, vale. ¿Cómo puede ser inservible como para la mañana? Aquí está. Mapa 5 Ransom Hits en la ciudad favela. Aquí es donde se concentran las mascaras de los paisajes que deambulan por las calles en busca de víctimas, teniendo en cuenta lo mal organizados que están y que se lo pasan bien cometiendo estos vandales, pero siento que no suponen una amenaza. Ok, ducha de recuperador de salud. Disfruta de gas y no olvides abrocharte el cinturón. Hasta 5 veces y se me sigue el papel. Thank you.
eso es lo que... Ya es ahorita, después. Cuando seas responsable de un crimen, decimos el cambio de estudio, mientras me da el estudio, si lo que yo le dije es que te llega más a la mano cuando me da el estudio. Bueno, ya, no me imagino cómo es. Apartamento de Galilea. No, pero se llama acá de la WFSR. Vuelve a casa y habla con él. Primero tendremos que conectarnos al satélite adecuado y para ello tendremos que invitar con una información y activar un terminal. Eliminar una propiedad privada, conectarnos al satélite de un medio muerto, encontrar un localizador implantado escondido. Todo fácil y perfectamente legal. Entonces, la verdad.
Almacén abandonado. Vámonos al almacén abandonado. Muy bien, el código de la puerta es 0431. No puedo entrar el código. ¿Es introducido ya? ¿Estás de WhatsApp? Lo estoy viendo con mi propio ser. No me ha cambiado el código. Pues nada, tocará saltárselo. Conozco un hacker que vive por aquí cerca. Su día trabajó para mí. Es un buen tipo, creo que podrá ayudarlo. ¿Y qué propones que le diga? Muy buena, su difunto jefe se ha metido dentro de mi cabeza. Necesito ayuda para que se vea tu victimaza. ¿Podrías echarme una mano? Dile que te han contratado para investigar mi asesinato. Aquí me acabo la verdad. Se llama Lil Swan y ya tiene las coordenadas exactamente en la verdad. Choca. No quiero chocar. Ya te voy a... Choca. Había vuelto a dejarme la puerta abierta para coger la pizza. ¿Swampy? Me envía Kai Poxman, o sea, es que nos conocemos de hace tiempo y dice que eres el mejor hacker de la ciudad. ¿De verdad digo eso? Siento mucho que funcione de esa forma. Ese es precisamente el motivo por el que estoy aquí. Me han encargado que investigue su asesinato. ¿Asesinato? Pero no se lo había hecho así mismo. Yo no sé nada, lo juro, no me hagas daño, por favor. Tranquilo, te creo. El problema es que para avanzar en mis investigaciones necesito acceder a un lugar por el que no tengo autorización. Y según me han dicho, tú podrías ayudarme a saltarme las medidas de seguridad. Esto... creo que no lo entiendo. Enséñame a comprar cerraduras electrónicas. Anda. Oh, vale, claro, puedo echarte una manita. Tendré algunas instrucciones de desencriptado que van bien para hacer cerraduras sencillas. A ver, ¿qué ven ese contenido? Desencripta la cerradura electrónica. Ok. En la pantalla hay varias columnas de código con caracteres repetidos que se mueven verticalmente. El objetivo consiste en detectar la columna cuyos caracteres pueden descifrarse siguiendo las instrucciones en la parte inferior de la pantalla. Luego tendrás que elegir la secuencia de números correcta en base a esa.
No entiendo bien, a ver. Luego tendrás que leer la secuencia en número correcto en base a esos caracteres. Ya. Pues creo que sea. Bueno, ¿eh? Solo hice lanzar, pero lo has conseguido. ¿Tú crees que esto te ayudará a avanzar en tu investigación? Sí, gracias, Kay. Tenía razón sobre ti. Era un buen tipo, ¿sabes? Me contrató cuando nadie más quería ser. Supongo que vio algo en mí. Si alguien lo mató, espero que lo encuentres. El mundo que nos rodea no es más que algo de imperfección. Un apartamento modesto y acogedor en la ciudad de él. Aquí puedes estar en el medio del medio sin llamar la atención. Voltaje eléctrico bajo. Good nature organic. La vela, la vela, y se cae con papá. El sol y las estrellas viven para contemplarlas. No había el coche, pero esto es la ley del pendejo. Que dice que van a hacerlo, pero sin intentarlo, se vio en el castaño. El plato es bueno, el plato es bueno, la comida es buena, y sin embargo, ¿no? Se debe comer papas y pan de vino para poder ser feliz. ¿Ya? ¿Qué te parece? ¿Volvemos a probar? Seguro que hay un montón de cosas útiles en esa mesa. Deberías dejar todo lo que no necesites en el armario. Te encontrarás un montón de cosas para eso. Ay, pero yo no sé. Sí. Esa vaina lo hice al azar, ni siquiera sé cómo lo hice. Ay, no entendí qué decir. La secuencia, no sé qué cosa. Voy a fijarme en un detalle a ver si es eso.
qué lindo el escenario, los letreros, la luna ahí creciendo, los edificios, las lucecitas ahí, qué bacán, carajo, qué bien hecho. Para hacer versión para celular, al menos, qué bien hecho, carajo, qué bien hecho. A ver, yo lo que hice fue escoger del más rápido hacia el más lento. En este caso fue el segundo y dos. Pues que... Eso me parece que no eran las instrucciones, así que... Hice lo que yo creí, ¿no? A ver, ahora lanzo una búsqueda mediante el satélite. Ah, y el más lento lo escogí como el último. En este caso el más lento era el 2, por lo tanto fue el último que escogí. El más rápido era el 0, pues escogí eso. Obviamente el internet entre esas dos velocidades era el 1. Pero hasta ahí, ¿no? No tenía algo más. ¿No? Ahora lanzo una búsqueda en el de ya. Eso es lo que que sí, pero como me han de mandar de seguro al Play Store, por eso mejor le pongo que no. Ya después te pongo como para ir en grado. Volviendo a casa, calculando duración de viaje. Lo único que sí me parece como que muy monótono es el tema de la carretera, primero que es la misma. Bueno, lo de tres ya, esa vaina tiene que pasar mucho tiempo para que las cambien. Pero de ahí, la carretera, los edificios, ¿no? O sea, que en la misma ciudad. Pero el clima podría ser otro. Eso sí podría ser a veces de día. Hay señal, pero es muy débil. Lucio está en la ciudad, pero se ha escondido en algún lugar. Esperaremos hasta que salga del agujero en el que se ha metido, pero si sale cuando se mueve. Mientras tanto, puedes hacer lo que quieras. Misión terminada, llama de entrada. Hasta aquí, también. Los rumores eran ciertos, estás en la ciudad. Capitán Kerouac, ¿eres tú? No había tenido noticias sobre ti ni sobre tu equipo desde que... Ya no soy tu capitán, solo soy Kerouac.
Me gustaría hablar contigo, cara a cara. Te pegaré en una cafetería del downtown. Me encuentro a Teru con una cafetería del downtown y hablaré. Hasta aquí termino. Ya después de un buen tiempo vuelvo a jugar. Entre tanto voy a ver televisión y hasta la próxima.